Saludos a todos. En este nuevo tutorial vamos a ver una de las posibilidades que nos ofrece la cuenta de Hotmail, en particular el servicio SkyDrive, eh, que es básicamente un servicio de almacenamiento online con una capacidad bastante, bastante aceptable, con lo que vamos a poder tener una serie de datos almacenados en, en la red, de forma que si por cualquier motivo eh, perdemos información de nuestro ordenador eh, podemos tener un backup o una copia como veis eh, de forma online o incluso si viajamos pues en cualquier punto del planeta podemos recuperar eh, esa información siempre que tengamos una conexión obviamente recomendamos que tampoco sean datos eh, confidenciales aunque la seguridad es bastante elevada pero siempre conviene no arriesgarse pero para otro tipo de datos más simples, pero que necesitemos almacenar y tener disponibles desde varios sitios, así como fotos o cosas por el estilo, que de vez en cuando tenemos algún fallo con, con el disco y perdemos eh, esas fotos que, que teníamos tantas ganas de conservar, pues es una opción bastante aceptable. Como veis, eh, tenemos que entrar dentro de Windows Live o directamente en Hotmail y introducir nuestro Windows Live ID o mm, nuestro correo electrónico de Hotmail y su contraseña. Si no tenéis disponible una cuenta de, de Hotmail o de Windows Live, eh, pulsar en, en Regístrate y os registráis tranquilamente y luego ya tendréis acceso tanto al correo como, como a esas opciones, como veis el SkyDrive y las aplicaciones de Office también online. Y vamos a introducir nuestro correo. Introducimos también, obviamente, la contraseña. Y pulsamos en iniciar sesión. Os comentaba lo de la seguridad porque, curiosamente, hace poco además eh, a mí me hackearon mi cuenta de, de Hotmail, con lo que tampoco mantenía información. Eh, importante, lo único eso sí, pues que empezaron a enviar correo desde, desde mi cuenta. Por eso recomendamos que, aunque como decía, es eh, la seguridad es bastante alta, pero por si acaso tampoco subáis eh, información muy confidencial. Y como veis, una vez ya dentro de la cuenta en la parte superior tenemos tanto el Hotmail Messenger como podéis ver y el SkyDrive, que es lo que en este caso nos interesa. Vamos a pulsar sobre SkyDrive y nos va a dirigir a la página desde donde vamos a controlar este servicio. Y como podéis observar, tanto la interfaz como las opciones que tenemos disponibles son eh, bastante simples y bastante sencillitas. Eh, podemos ver las carpetas que tenemos disponibles para subir eh, cosas de forma ordenada, nuestros archivos de forma ordenada. Eh, con quien queremos eh, compartir también esa carpeta, como veis podemos, eh, tenemos la opción de editar los permisos para compartirla solamente nosotros o podemos también, como veis pulsando en permisos, elegir el nivel de, de acceso permitido, como veis podemos elegir amigos, eh, cualquiera, que sería en general, ¿vale? desde aquí podemos asignar los permisos eh, las opciones, al igual eh, también, independientemente de los permisos, como veis, también tenemos la opción de generar, como estábamos comentando, archivos de tipo, de tipo Office, directamente de forma online, tanto presentaciones, etcétera. Podemos, como veis, también tenemos la opción de mis archivos, documentos donde tendríamos los documentos en particular. Y obviamente fotos, donde tendríamos eh, las imágenes que quisiéramos también subir. También tenemos las, las vistas rápidas de documentos recientes, etc. El proceso eh, de uso obviamente es muy simple, muy sencillito. Podemos elegir directamente una carpeta. Por ejemplo, vamos a seleccionar música. Y como veis, si no tenemos ningún documento disponible, también nos informa directamente, podemos pulsar en agregar archivos y nos aparecerá, como veis, eh, directamente una página desde donde podemos arrastrar archivos desde nuestro equipo, desde nuestro disco duro, el escritorio donde los tengamos eh, colocados, arrastrarlos con el ratón hasta la carpeta y directamente se pondrá a cargarlos. También podemos... Como veréis en algunas ocasiones, tenemos la opción, por ejemplo, en el caso de las fotografías, si pulsamos en agregar archivos, veréis que nos solicita dónde queremos posicionarlos, tanto como en un nuevo álbum como en documentos. Si os fijáis, si pulsamos en nuevo álbum, nos solicita colocar un nombre y obviamente también el nivel de, de acceso compartido como veríamos como veíamos. y obviamente al igual que en, que en el otro caso eh, sería cuestión de, de arrastrar los elementos y posicionarlos que obviamente es tan sencillo como abrir como decíamos el acceso a cualquiera de nuestros discos duros y arrastrarlo para colocarlo como veis se pone a cargar directamente y cuando esté cargado nos aparecerá nuestro álbum con, con la imagen. También podemos seleccionar el tamaño de imagen que queremos subir, que al final vamos a, a posicionar. Y una vez ya colocada pulsaremos en continuar y veremos ya nuestra imagen asignada. Podemos directamente pulsar en continuar. Pero vamos a esperar de todas maneras a que cargue. Una vez ya cargada, como veis, como decíamos, pulsamos en continuar. Y ya tenemos esa fotografía almacenada en nuestra carpeta. Y obviamente podemos pulsar y visualizar tanto la fotografía o la imagen en la que estemos trabajando como cualquier otra fotografía o imagen que hayamos subido. Al igual que documentos, obviamente o cualquier elemento que queramos colgar. Y como decíamos, no solamente nos puede servir como almacén para tener esas copias de seguridad de nuestros archivos, sino también como medio de compartir cualquier tipo de documento o fotografías, por ejemplo, de tamaño elevado, que habitualmente nos resulta un poco complicado o tenemos que generar una cuenta en MegaUload o Rapidshare para, para compartir este tipo de archivos. Por ejemplo, con SkyDrive podemos compartirlo de forma fácil y sencilla. Y como veis, es una opción bastante aceptable y alternativa a este tipo de, de servidores. Y básicamente las opciones, como veis, son muy sencillitas, muy facilitas, es muy, intu es muy, intuiti eh, es muy intuitivo. Eh, y básicamente su funcionalidad es, es prácticamente esta, la de almacenar archivos de forma online en, un, en servidores eh, situados en otros lugares. Por lo que eh, los sistemas que suelen mantener este tipo de, de funcionalidades son, suelen tener varios eh, niveles de, de seguridad y de redundancia y es más complicado que, que los perdamos. Y ya para terminar y tampoco alargar mucho más eh, la explicación, que como veis eh, tenemos directamente la opción de colgar cualquier tipo de archivo o generar también cualquier tipo de, de carpeta, etc. También, como decíamos al principio, la opción de crear directamente archivos eh, de tipo Office. Como veis podemos pulsar en el icono del Word. Elegimos con quién lo queremos compartir. Por ejemplo, vamos a elegir cualquiera. Como podéis ver, también es posible que puedan ver o editar el documento si queremos. Pulsamos en guardar. Y una vez almacenado se nos abre el editor, que básicamente, como sabréis, eh, tiene las mismas funcionalidades que el editor eh, de Word, muy parecidas, salvo alguna limitación. Y como veis también, a la hora de cuando quisiéramos. Escribir y vamos a una vez editado pulsar en archivo guardar y volviendo nuevamente a nuestro Skydrive, podremos Ver nuestro documento. Si pulsamos sobre él también podremos editar eh, sus opciones. Como veis, obviamente pulsando podríamos acceder directamente a él. Y como veis, la opción de generar hojas de cálculo, eh, presentaciones en PowerPoint o eh, libros electrónicos, catálogos en OneNote. Y como veis, la. la Obviamente la opción de, de crear carpetas. Y más o menos tampoco tiene más eh, complicación. Como veis, muy sencillito, pero se le puede sacar bastante utilidad. Y podemos tener eh, nuestros datos de forma más segura. Ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.